cara al futuro, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una perspectiva de futuro ya claramente situada en torno a lo que nos impone, a lo que nos va a imponer y nos impone ya el cambio climático, y vamos a tener menos agua, sequías más duras, riesgos de inundación más fuertes, y por otro lado un marco legal, el marco que nos da la Directiva Marco de Aguas. La Directiva Marco lo que nos viene a decir es tenemos que encontrar las soluciones del futuro sobre la base de recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos. Por un lado es importante que Europa se mantenga firme en esos principios, incluso que suba de alguna manera el listón, entre otras cosas porque estamos sabiendo cada día de forma más clara que los escenarios de cambio climático se están cumpliendo mucho antes de lo previsto y aquellos que eran más terroríficos, ¿no? Y que la legislación española sea capaz de incorporar esos criterios de una forma coherente, de una forma integral y sobre todo rápida, porque estamos perdiendo ya mucho tiempo. Hasta ahora el modelo estaba basado en el consumo de un recurso finito para un crecimiento infinito. Entonces, en una de las pautas que se necesita, o sea, igual que en tu caso, sea, no te gastas todo el sueldo que ganas ni creas nuevos gastos por encima de lo que ingresas, y si además en una situación de crisis económica te van a bajar el sueldo, no sigues creando más gastos, pues lo mismo se tendría que pasar con el agua. Si vamos a tener menos agua, no vamos a construir más embalses que no se van a llenar y que acaban siendo pura punto de transferencia de agua. Un amigo mío economista me decía que cuando te haces una paella con arroz de los Monegros, ahí lo barato es el marisco. Claro. Porque claro, lo que te vale ese arroz no en la tienda, que te vale un precio razonable, sino lo que te ha costado vía impuestos, eso no lo sabe, en fin, desde luego no lo sabe el consumidor. Si la gente supiera más lo que está ocurriendo con su dinero, y cómo se está invirtiendo, cuando se habla de puestos de trabajo, por ejemplo, decir, vamos a ver cuánto cuesta ese puesto de trabajo en el regadío y cuánto hubiera costado en otros sectores mucho más pujantes. Pues a veces la relación llega a ser de 1 a 10. La modernización ha sido un poco pervertida hasta ahora. ¿Por qué? Porque se ha ofrecido en base a usted va a regar con menos y, por tanto, con lo que ahorre va a poder crecer el regadío o aumentar el número de cosechas. Con lo cual, al final del proceso de la modernización, consumes tanta o más agua y, por tanto, eres vulnerable, más vulnerable todavía a las siguientes sequías. Has hecho un barco más grande, pero más fácil de hundir. Pasemos del riego a turno a riego a la demanda. ¿Qué significa eso? ¿Más presas? No, no. Significa regulación en tránsito, es decir, presas cerca del regante, de manera que, igual que nos duchamos cuando queremos, puedas regar con una plaquita de ordenador diciendo salte el riego a las 3 de la mañana y yo mientras duermo. Bueno, pues eso, por ejemplo, ahorra agua y al mismo tiempo da unas condiciones de trabajo al regante que permiten el relevo generacional. El joven no se va a salir de la discoteca para regar a las 4 de la mañana. El cambio que necesitamos es de una profundidad tal, porque es un cambio no solamente de economía, de política, de gobernanza, es también un cambio de valores, ¿no? Que o tenemos el conjunto de la sociedad mundial, ¿no?, más bien implicado en ello, o va a ser muy difícil porque va a generar mucho miedo. Entonces, yo creo que la forma de alguna manera intentar conjurar esos miedos es precisamente implicando al conjunto de la ciudadanía, y eso pasa de una forma absolutamente distinta de gobernar, del qué gobernar y del cómo gobernar, ¿no? Que creo que es el momento en el que ahora mismo podemos estar situando el debate de una forma más clara. Todavía en Aragón hay gente que vive anclada en esas canciones que todos recordamos de hay que coger al Ebro y otros ríos y aplacar con sus aguas, etc. Sin saberlo y sin quererlo, estábamos dándole pistas a los privatizadores. Porque cuando coges el río y lo transformas en un canal, pasas de un bien público, que es un río, los ríos son de todos los españoles, a un canal que tiene propietarios, con nombres y apellidos. Entonces hay algo que no somos conscientes la ciudadanía, y voy a decirlo en positivo, es que tenemos leyes muy buenas en España de los últimos siglos. Estoy hablando de leyes como la Ley de Aguas o la Ley de Costas. Somos de los pocos países del mundo en los cuales en la playa en la que te bañas es la misma en la que se baña el rey o el maharajá, porque las playas no hay playas privadas, son de todos los españoles. No hay ríos privados, son de todos los españoles. Pero cuidado,
si no somos conscientes de lo que tenemos entre manos, lo podemos perder, que es lo que nos está ocurriendo. Tenemos un antecedente que además está funcionando así, desgraciadamente, y el futuro no puede ser así, porque es un desastre, y es cómo estamos administrando nuestros acuíferos. Los acuíferos son los pulmones hídricos de la naturaleza. Es justamente lo que nos da las principales reservas de agua en tiempos de sequía. Las mayores reservas que tenemos no son los embalses, son los acuíferos. Pero claro, si los acuíferos que han sido considerados privados, el agua subterránea ha sido considerada privada por la tradición en España hasta 1985 y luego posteriormente nadie se ha atrevido a meterle mano en serio. Bueno, pues si eso que es un bien privado que yo puedo sobreexplotar, llevamos además, lo agravamos con 1 millón de pozos ilegales que nadie persigue, lo que hacemos es, digamos, secar nuestros pulmones hídricos en vísperas de las sequías más duras que vamos a vivir. Los acuíferos almacenan del orden de 1000 veces más agua de lo que tenemos en los embalses. Pero los acuíferos no se inauguran, no hay comisiones, no hay constructoras alrededor, entonces parecen como un misterio y se ignoran. Cuando la realidad es que con una buena gestión de sus acuíferos y muchas veces una gestión conjunta con las aguas superficiales, hay técnicas, están ya, son conocidas, de recarga de acuíferos aprovechando cursos fluviales. Es decir, hay muchas soluciones intermedias, blandas, de gestión conjunta. Lugares como California, Israel también son dos referentes de lo que puede ser la gestión de las aguas subterráneas en medios de tipo clima mediterráneo, es decir, medios de escasez de agua. Y todas esas técnicas, esas doctrinas, han pasado 20, 30 años y prácticamente no se han implantado. Hay un déficit tremendo. Seguimos con los discursos de hace eso, 20, 30 años sin renovar. Si hiciéramos una buena evaluación de los impactos que genera cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y una buena evaluación también económica, no solamente económica, pero también económica, entendida en toda la amplitud de la economía, veríamos como un acuífero sano y un acuífero bien cuidado es una fuente de riqueza tremenda, mucho más allá de que efectivamente no haya una constructora inaugurando una infraestructura de hormigón, ¿no? Pero efectivamente es que es importante que empecemos a hacer bien las cuentas y que empecemos a medir bien el impacto económico, no solo económico, pero también económico de todo ese tipo de actuaciones que se están generando, porque entonces será más fácil que cambiemos el chip. Sin embargo, se nos está convenciendo de que la gestión pública puede ser burocrática, oscura, que el mercado es más ágil, más dinámico, más eficiente, ¿no? Y se nos pretende convencer, por ejemplo, pues que la sanidad pública es más cara y peor que la sanidad privada, o que el agua gestionada a través de una empresa privada va a ser más barata y mejor gestionada. Es mentira. Quiero decir, hay cosas que el mercado sabe hacer y cosas que el mercado no sabe ni tiene por qué saber hacer. Si tenemos que atender derechos humanos, derechos de acceso universal, derechos en donde pueda tener acceso tanto el que tiene como el que no tiene dinero, el mercado no sabe hacer eso. Cuando los romanos instalan César Augusta, la instalan en la convergencia de dos ríos, uno de la Ibérica, que es el Huerva, y otro que trae agua nada menos que desde el Pirineo. Bueno, pues a día de hoy, ese regalo de agua del Pirineo está absolutamente hipotecado. De hecho, ni lo consideramos que el gallego desemboque prácticamente en Zaragoza. Es un río perdido. Claro, parece mentira que en un sitio como Aragón, donde todavía estamos sufriendo las consecuencias del Lindano, podamos volver a caer en situaciones relativamente similares. O sea, todavía tenemos pueblos del gallego que no pueden beber agua del río, que lo tienen allí, en medio del pueblo, porque aparecen restos del Lindano, ¿no? Todavía nos sorprendemos de vez en cuando de repente aparecen restos del Lindano en los ibones del Pirineo, ¿no? Nada menos. Es decir, todavía estamos sufriendo todo eso, mientras que los responsables de aquello desaparecieron, jamás se supo, y todo lo que está pasando, toda la investigación, todo lo que hay que intervenir ahora mismo, y todas las consecuencias y perjuicios, las estamos pagando entre todos. Entre todas, está pagando desde lo público. Entonces es como que estamos atrapados en un día de la marmota repitiendo errores y eso mismo nos impide avanzar hacia un proyecto de futuro, hacia un relato de futuro. Esta es otra manifestación, vamos a decir, no explícita, pero profundamente demoledora, de la privatización de los ecosistemas. Total. De repente un río pasa a ser considerado indirectamente como un lugar donde yo puedo tirar la porquería, ¿no? Como un evacuador de residuos. Con lo cual, eso que era un patrimonio público del que tú bebías, del que bebía la gente con garantía de salud pública, de repente queda hipotecado. Ah, pero no paga el verdadero responsable de aquello.
paga la salud del ciudadano, paga la salud de la sociedad. O sea, los cambios dan miedo, pero a mí me da más miedo tener una macrogranja al lado de mi casa. Claro, y entrarle a este tema es entrarle a un tema que es central para Aragón en estos momentos, uno de los principales proyectos que hay encima de la mesa en Aragón, el incremento muy importante de toda la cabaña porcina, ¿no? Alrededor de proyectos estratégicos que se están empezando a gestionar ya, no solamente el tema de Guisona, sino otros que hay alrededor. Poner en marcha eso sin tener resuelto el tema de los purines es un suicidio para Aragón, es un suicidio para los acuíferos, pero es un suicidio también para la sostenibilidad del conjunto del sistema. Obviamente se va a mirar hacia esa ganadería industrializada, en donde además el ganadero ya no es un ganadero, es un falso autónomo. Es como el que va con la bici, con el paquete este encima, no, o el Uber y demás. Es un falso autónomo esclavizado por una multinacional o por una gran empresa, ¿no? Las burbujas nunca se sabe cuándo revientan, pero se sabe seguro que revientan. En cuanto la peste porcina sea controlada en China, China pasará a ser, en cuestión de 2 años, de importador a exportador. Y el mismo integrador que aquí ha forzado y ha montado granjas que son hipotecas, se marchará a producir a otro sitio y aquí quedará la hipoteca. Luego, por tanto, hay un cambio legal, ¿no?, que habría que imponer a nivel estatal, que es decir, señores, el principio de quien contamina paga debe de gravitar no sobre el ganadero, sino directamente sobre el integrador, que es el que tiene mano en el mercado, el que puede internalizar luego los costes de esa... También puede ser un principio bastante perverso. Como puedo pagarlo, puedo contaminar. Como No, para evitar la contaminación. De todas maneras, yo entiendo lo que comentabas, es decir, hay que diseñar el sistema de forma que el que contamina paga no acabe siendo quien paga contamina, es decir, quien paga puede contaminar, ¿no?, sino que sea lo suficientemente disuasorio como para que merezca la pena no contaminar por lo que puedes tener que pagar. Y al mismo tiempo que no contaminando puedas también obtener beneficios. Sí, sí, hay que recuperar una cosa positiva del pasado que venía, que era el sentido del bien público. Eso es. El agua como bien público, los servicios de agua y saneamiento como servicios públicos de interés general, sin ánimo de lucro. Claro. Con eso no hacemos negocio. Claro. Con el agua, con la vida, con el aire, con la salud de las personas, en principio tenemos que dar bases de interés general que no estén sometidas a las leyes del mercado, ¿no? Porque no estamos perdidos, ganan solo los más fuertes. El egoísmo pasa a ser la norma y el egoísmo puede matar lo social, ¿no?